Cada dia, les nines d'Isona i com cada dia, van a l'escola ESO, situada en Isona. Llegamos a las 9, hacemos fila y entramos todos con nuestros maestros. Primero entran los mayores y después los pequeños. En la clase, nuestro tutor pasa lista. Hoy, a primera hora, tenemos castellano con Néstor, en el piso de arriba. Hoy es un día muy especial, porque pasó esto. Recordad que estamos estudiando los verbos, ¿sí? La página 100 del libro, tenéis los diferentes verbos, tres ejemplos, uno de cada conjugación. Recordad que los verbos pueden ser de tres conjugaciones diferentes. 24, mañana 25, examen de verbos. Pero si mañana tenemos uno. Me da igual, aquí a qué se viene, a pasar el rato, a estudiar. Apuntad en la agenda. Mañana 25, examen de verbos. ¡Qué aburrimiento! Podríamos hacer Ouija. ¡Es verdad! Porque mi tía me ha dejado una tabla de Ouija para hacer. ¿Y dónde lo hacemos? En la sala de música. ¡Corre! ¡Vale, yo llevo la vela! Yo tengo el vaso. ¿Y la Ouija? ¡No sé! ¡Voy a buscarla! ¡Mírala! ¡Aquí está! Fantasma de la escuela ESO. Y os lanzaré una maldición a todos. Si se ha de corregir alguna cosa, ya sabéis, cada uno, ¿eh? Mira, por favor, fíjate bien en las cosas. No puede ser posible que tú, que ayudas a los demás, que sabes hacer tantas cosas, nos hagas esto. ¿De acuerdo, Mar? No te oigo, Mar. ¿De acuerdo? Futbol. Aguanta aquí. Vaig a buscar una altra tros de vena. Ara una setmaneta sense posar el peu a terra. D'acord? I hores de caminar amb crosses. Vale. Moltes gràcies. Au, fins la setmana que ve. Vale. Vale. Yo soy de Madrid. Chicas, me encuentro Luna. ¿Estás bien? ¡Luna! 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 ¡Levantad piernas! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Va, Andrea! Ya, no te has asustado. Ya, un momento, parar. ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? A ver. Haces mala cara. ¡Uy!
saliente. Vamos a poner el termómetro. Venga, apunta el termómetro. Y cuando pite, me avisas. Ya ha pitado. A ver. 37,9. Venga, vamos a hacer una evaluación de canto. Vale. Vamos a cantar No me sé con perito. Aymar, ¿qué te ha pasado? Oh, te has hecho una herida. ¿Cómo te has hecho esto? Con la hoja. Qué mala suerte. Tenemos que volver a hacer Ouija. A mí me han pasado cosas malas, ¿y a vosotros? También. Yo me he caído por las escaleras. ¿Eh? Que se ha quedado sin voz. Y yo me desmayé el otro día y ahora se parece que estoy en una nube. Yo he sacado un 0 en todos los exámenes y en casa me van a matar. Yo me he roto la pierna. Pues tenemos que volver a hacer Ouija. Pero tenemos que estar todos. Ah, he cogido prestado el teléfono de dirección. Tomará más, Andrea. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué está Andrea? Andrea, tienes que venir como sea a la escuela. Tenemos que volver a hacer Ouija. Esta misma tarde a las 3:30. Aquí. Vale, adiós. Hola chicos, ya he venido. ¡Achí! ¡Qué bien que hayas venido! Rápido, tenemos que volver a hacer Ouija. Tenemos una maldición. ¡Vamos! Chicos, esta vez lo tenemos que hacer bien, ¿eh? No, nuestro objetivo es que nos perdone. Tenemos que hacer algo para que se me pase el desfile. ¡Ach! ¿Comenzamos? Empezamos. De la escuela. Ahora, si queréis que la maldición termine, deberéis portaros bien durante toda una semana. A ver si lo conseguís. ¡Oh, oh, 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 oh! Muy bien, chicos, pues se ha acabado la clase de música. Vamos a hacer fila. Anda, os estáis portando muy bien. Hacía tiempo que no os veía hacer una fila tan bien hecha. Vamos tirando, Mar, para la clase. Creo que has recuperado la voz. Ya no me duele. Os tenemos que felicitar muy bien a todos por las actitudes, por el comportamiento, por las notas. Pero en especial a nuestra compañera Mar, que en este último examen y en estos últimos trabajos todos están llenos de dieces. Si tú vas a ser, si tú vas a ser, un patinet, un patinet, fes-me un bon joc, fes-me un bon joc, que hi pujo jo, que hi pujo jo, si tu vas a ser. Fais-moi un petit jour, que je monte là, si tu vas au ciel.
No, espera. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado sin voz? Sí.